intendente de Trelew, Gerardo Merino, brindó el día de hoy una conferencia de prensa donde habló sobre una carta documento que recibieron los concejales de la ciudad por parte de la Cooperativa Eléctrica de Trelew. En la conferencia el intendente manifestó que los ediles tendrán todo el apoyo del Ejecutivo Municipal y que no podrán ser callados por la institución con este tipo de elementos como cartas documento. Me hago presente acá en este cuerpo legislativo en función de que los concejales de nuestra ciudad de Trelew han recibido por parte de la Cooperativa Eléctrica una carta documento y vengo en función de que lo voy a respaldar, básicamente. Acá están todos los concejales de todos los espacios políticos. Quiero aclarar que falta uno, que es Rubén Cáceres, que no está por cuestiones personales, que no se encuentra en la ciudad de Trelew, pero que si no hubiese estado también acá presente. Los concejales recibieron todos una carta documento de la Cooperativa Eléctrica a raíz de declaraciones que habían manifestado puntualmente dos concejales y que aparentemente, no sé si no cayó bien o no les gusta que nosotros hablemos. Primero que nada, estamos en democracia. A 41 años de democracia no podemos permitir que ni una persona ni una institución nos intente callar o que nos ponga un bozal y que no podamos expresar, sobre todo aquellos que fuimos elegidos democráticamente a través de la voluntad popular, que es del voto. Les quiero leer que la Carta Orgánica, en el artículo 17 del capítulo 4, habla de las inmunidades. Dice que los concejales gozarán de las inmunidades y garantías establecidas por la Constitución Provincial, no pudiendo en ningún caso ser enjuiciados por las manifestaciones que efectúen en ejercicio de sus funciones. Entonces no vamos a permitir que de manera antidemocrática quieran callar o quieran ensuciar una institución. Es por eso que estoy acá presente, respaldándolos a todos, porque hay muchos concejales que no hablaron y que también recibieron esa carta documento.